Bueno, sobre la cuestión del punitivismo, la cuestión de la aplicación de la ley y un estado punitivista que se expande. En dos oportunidades fui solicitada a intervenir de una forma en que necesariamente tuve que pensar la cuestión del Estado y el punitivismo estatal. La primera fue cuando, a partir del crimen de Micaela, del feminicidio de Micaela, el gobierno encaminó al Senado, ¿no? La ministra Patricia Bullrich encaminó al Senado un proyecto de ley para reducir o prácticamente anular las progresiones de pena de los encarcelados, anulando la prisión domiciliar. En ese caso me pronuncié, dice, en el Senado, en la audiencia pública que se realizó en el Senado de la Nación, diciendo que no se podía utilizar el sufrimiento de las mujeres para recrudecer el punitivismo. Y también afirmando que no eran las cárceles las que iban a disminuir la violencia de género. La violencia, en este caso particular, la violencia contra las mujeres, ¿no? Que jamás hubo cualquier prueba de que un Estado punitivista o que el agravamiento de la situación de los encarcelados tuviera un impacto positivo en la reducción de la violencia de una sociedad, ¿no? En el caso particular de los crímenes contra las mujeres, el crimen que se puede tipificar, que llega a ser un crimen, o sea, que está entre los crímenes que pueden ser tipificados como crímenes, son muy pocos, son lo que llamé el tip of the iceberg, o sea, la punta de una pirámide, que solo es originada por una base de la pirámide donde las agresiones contra las mujeres son normales, son parte de la normalidad de la vida. O sea, en una vida social en que la agresión a las mujeres es el aire que respiramos, o sea, son absolutamente cotidianas y normales, que jamás podrán ser tipificadas como crímenes, en ese ambiente es que se producen algunas agresiones a las mujeres que sí pueden ser tipificadas como crímenes y que son las que van a dar en un fallo y en una pena de prisión. Por lo tanto, lo que hay que modificar es la base de esa pirámide, o sea, una sociedad en donde las agresiones, las formas de disminución, de agresión, de rapiña, de miradas, de palabras, de agresiones psicológicas, morales, al cuerpo de las mujeres, son la normalidad, la atmósfera que respiramos. Solo modificando esa base de la pirámide podemos disminuir lo que sucede allá en la punta, donde hay agresiones que son realmente crímenes. El crimen no va a desaparecer porque pongamos cárceles. Es verdad que algunos sujetos tienen que ser retirados de circulación porque pueden hacer más daño, pero surgirán otros, porque es un síntoma de una sociedad. El feminicidio, la violencia violadora, abusadora del cuerpo de las mujeres, es un síntoma, y en su aumento diario, o sea, en su incremento, a pesar de todas las leyes, todas las políticas públicas, de todas las instituciones, lo que vemos la imposibilidad de disminuir las agresiones contra las mujeres, los crímenes contra las mujeres, es porque son un síntoma, algo que resulta de una base de una pirámide que es violenta y que se está volviendo cada vez más violenta. Entonces, las leyes tienen un impacto limitado, ¿no? Si no hay otro tipo de políticas públicas, otro tipo de medidas de acciones en sociedad, si no hay políticas capaces de políticas o acciones de otro tipo, iniciativas de otro tipo, no necesariamente políticas públicas, pero que transforman esa base de la pirámide, esa base del iceberg, donde los crímenes son algunos hechos allá en la punta, allá en la punta de la pirámide, en la punta del iceberg. No creo que la ley por sí misma sea capaz de reducir los crímenes. Lo que son es un aumento de ese gran campo de concentración que son las cárceles,
y como ya es sabido, ¿no? Todos los teóricos del garantismo saben muy, hablan de la selectividad de la justicia, y las cárceles están habitadas por personas pobres y no blancas, que son las más vulnerables al fallo de los jueces, ¿no? Porque el sentido común de un juez es un sentido común que no ha sido modificado. En la mayor parte de los casos no ha sido modificado por una idea, por una crítica al poder, por una crítica a la desigualdad de la sociedad. La formación en derecho es una formación que educa a todos los operadores de la justicia a pensar que van a juzgar, que los tribunales van a se ocupar de una ciudadanía que no existe. O sea, una ciudadanía de sujetos iguales. No solo algunos que tienen la sensibilidad de entender que sus fallos van a ser sobre una sociedad no ciudadana, donde algunos sujetos y sujetas son más vulnerables que otros, ¿no? De ahí surge la línea, la doctrina del garantismo, ¿no? Que en el fondo del garantismo hay un presupuesto, un precepto de discriminación positiva. Quiere decir que el garantismo dice, vamos a proteger, vamos a dar garantías a aquellos sujetos que están expuestos a un tribunal y que no tienen garantías en función de su pobreza o en función también de su raza. Una palabra que nunca nos acordamos de pronunciar. En función de la lectura de su cuerpo como un cuerpo racializado, o sea, que siempre inspira una mayor desconfianza en la sociedad. Entonces vamos a darles garantías, de ahí la palabra garantismo. Si no hubiera una sociedad de desiguales, no habría necesidad ninguna de garantías para algunos que ya se sabe que no las tienen, que son vulnerables por la historia. Entonces, para evitar esa selectividad negativa, discriminadora de los jueces y de los fiscales, hay una doctrina en el derecho que dice, vamos a darle garantías a aquellos que el sentido común de los fiscales y de los jueces va a condenar de antemano, que es lo que sucede, por eso se dice que la justicia es selectiva. El garantismo, como dije, intenta proteger a aquellos que tienen menos garantías, que son vulnerables por la historia. En el caso del juez Rossi, era un juez garantista. Es un juez garantista. Por eso puso a Wagner en la calle. Solo que él se equivocó, como hasta hoy se ha equivocado esa doctrina garantista en el derecho, porque en el caso de género, la relación de poder va al contrario. En el caso de los crímenes contra la propiedad, e inclusive contra la persona, los perpetradores que van presos, que son localizados por la policía y juzgados y condenados, son en general gente de las clases más pobres y también de la no blancura, gente racializada. En el caso de género, el poder se invierte, porque el agresor es el poderoso, el agresor es el que no debe ser protegido por el garantismo, va al revés. Las garantías tienen que ser para la víctima, porque es un crimen de poder, ¿no? Y ahí tenemos grandes personalidades del derecho en Argentina que no han entendido que el crimen contra las mujeres es un crimen político, o sea, es un crimen del poder y por lo tanto el garantismo tiene que ir en sentido contrario. Traficantes de gran deporte y miembros de la alta cúpula de las organizaciones criminales que además van a dar a la acumulación de capital, porque hoy cuando uno habla de la acumulación y cuando uno habla de política y cuando uno habla de elecciones, no puede olvidarse de que una gran parte del dinero que va a dar a las cajas electorales y que va a dar también a la acumulación de capital mismo, viene del crimen organizado. Entonces, no son como los imaginamos esos traficantes de gran nivel, que los imaginamos no blancos, pobres, pobretones y mal vestidos. No, son banqueros, o sea, son gente de la cúpula económica, porque es un bulto enorme de riqueza que va a dar a ese pozo de acumulación que no viene de la relación capital-trabajo, que viene del crimen. Esos no están presos. El Estado muestra, la justicia muestra servicio prendiendo a unos pobres, unas pobrecitas mujeres que son solamente cómplices, que le tienen un paquete, una mochila a un pariente, que le tienen un paquete a un hermano, a un hijo, a un marido que a veces lo guarda en casa. A ellas, con ellas, la justicia
muestra trabajo y son las que están en las cárceles. O sea, al gran ladrón, no, el gran traficante no está en la cárcel. Entonces, ese aumento del punitivismo en realidad va a recaer sobre los más pobres y las más pobres que tienen papeles absolutamente coadyuvantes en el crimen. Yo digo que el feminismo no puede repetir los errores del patriarcado. No es un camino hacia el poder y, por lo tanto, su meta no es la punición, el punitivismo. El punitivismo como solución de los problemas es patriarcal, ¿no? Nosotras no, porque hay que sacar a algunas personas de circulación para proteger a la sociedad. Claro que sí, si no, no estaría juzgando al juez Rossi porque dejó a Wagner en la calle y mató. Claro que sí, pero que el punitivismo es la solución para el problema de la violencia y muy especialmente para el problema de violencia contra las mujeres, que además es el vivero de todas las otras formas de violencia. Porque hay que entender que cuando estamos trabajando por el fin de la violencia contra las mujeres, por el fin de la violencia patriarcal, estamos trabajando por el fin del criadero, de la incubadora, de todas las otras formas de violencia que tanto perturban, ¿no? Al gobierno y a la propiedad, a la vida. Todas esas formas de agresividad surgen de un ambiente violento que está ¿dónde? En el origen de la vida de la persona, en la casa, en la familia. Entonces, trabajemos ahí y todos los otros crímenes disminuirán. Entonces, yo creo que es un trabajo, como decía antes, en esa base de la pirámide que va a transformar la sociedad en una sociedad más benigna, más apacible, menos violenta, y va a generar comunalidad, o sea, vincularidad entre las personas y una disminución de la agresividad general que está en aumento. Entonces, ese es un tema. El feminismo no puede, o sea, nunca dos errores hacen un acierto, como dicen los británicos, ¿no? Es una frase muy, muy importante que no hay que olvidarla. Nunca dos errores hacen un acierto. Entonces, vos no podés contraponerte o combatir los problemas con los mismos mecanismos, con las mismas herramientas de quienes causan esos problemas, como es, por ejemplo, el punitivismo. Entonces, yo no creo que es un problema, un error el camino del feminismo del enemigo. O sea, todas las políticas que producen alianzas con la base de la existencia de un enemigo, o sea, donde la existencia del enemigo es lo que produce la alianza, son políticas fascistas y no hay salida para eso. Si yo me voy a aglutinar, me voy a aliar, voy a producir un conglomerado, un agrupamiento político indicando la existencia de un enemigo, voy a producir la existencia de un aglomerado, de una agrupación política de tipo fascista. La política del enemigo es fascista. Por eso el feminismo no puede ser una política del enemigo. Nuestro enemigo es el patrón patriarcal de poder, no los hombres. Entonces, eso es política. Estoy contra el patriarcado. ¿Dónde se manifiesta? Naturalmente se manifiesta mucho más frecuentemente en los comportamientos de los hombres, pero no siempre. También se manifiesta en otros lugares y de otras formas. Entonces, cuidado con el punitivismo y cuidado con la política del enemigo, que no es el escrache. En Argentina tenemos una historia del escarache y ahí yo lo trabajo mucho usando mi herramienta antropológica del pluralismo jurídico. O sea, uno de los capítulos más interesantes de la antropología es el que estudia las otras formas de justicia. O sea, otras formas de justo proceso, pues la justicia indígena, la justicia comunitaria, la justicia de los pueblos negros, la justicia de los diversos sociedades tribales africanas. Son formas de justicia no estatales, pero que son justicia también, que tienen su protocolo, tienen su proceso, tienen su tiempo, tienen el derecho a algo fundamental que el feminismo no puede perder de vista, que es el derecho al contestatario, que es el derecho a que existan opiniones divergentes en el proceso.
No puedo hacer un proceso en que no aparezca ninguna opinión divergente. Entonces, el scratch en Argentina tiene una historia noble. Cuando no hubo justicia de Estado, hubo una justicia popular que tuvo un tiempo muy largo. O sea, la preparación de cada scratch llevó meses, a veces más de un año, identificando si esa persona que vivía en ese edificio era realmente el genocida que se estaba buscando, entrevistando a todos los vecinos y permitiendo la existencia de un debate y de voces que no sonaban en un consenso cerrado. Donde hay un consenso cerrado, sospechemos. O sea, hay miedo. O sea, hay presiones. Lo que importa es que puedan existir voces divergentes. Eso es justicia, es un justo proceso, aunque no sea estatal. La historia del scratch en Argentina es noble y aparece en los tiempos en que no existía justicia estatal. Hubo justo proceso popular de otro tipo, hubo tiempo y hubo posibilidad de una deliberación y de un debate. Por eso yo no soy contra el scratch, pero sí soy contra el linchamiento sumario, del linchamiento moral. No estoy hablando del linchamiento de causarle la muerte al linchado, pero sí estoy hablando del linchamiento que le causa la muerte social al linchado. En algunos casos, jovencitos, adolescentes que tienen que tener la puerta abierta para reformarse, para rehabilitarse, para comprender, con muchos hombres, como muchos muchachos hoy, hombres y a veces hombres viejos también, que me paran en la calle y me dicen gracias, porque he entendido que el mandato de masculinidad me perjudica. Y estoy cambiando. Te recibo ese mensaje en la calle de gente hoy, todos los días. Entonces, eso es una buena justicia, la que da una puerta de salida de la situación en que el personaje se encuentra, sobre todo cuando es muy joven. Por ejemplo, en las secundarias está sucediendo agresiones y exclusiones definitivas de algunos jóvenes. Yo no puedo creer en eso. Yo quiero un mundo más benigno, no un mundo más severo, más punitivo, más maligno. No quiero. Por lo menos no es mi camino. Pero eso yo no le llamo scratch, le llamo linchamiento moral. Y ahora hablo de la guillotina moral y digo lo siguiente: no olvidemos que la Revolución Francesa, cuando se volvió ultra radical, se guillotinó a sí misma, guillotinó a sus propios héroes. Mi miedo es el siguiente: hemos avanzado muchísimo. Las feministas, los diversos feminismos, hemos avanzado muchísimo. Estamos casi en las puertas de una nueva era de la política, de formas completamente nuevas de politicidad tomando el espacio público. Es grandioso. Nuestros antagonistas de Proyecto Histórico, que ni les llamo enemigos, porque no me gusta siquiera la palabra enemigo, los llamo antagonistas de Proyecto Histórico, están reaccionando con virulencia y están colocando en la plaza marchas fundamentalistas, un cristianismo fundamentalista, que no son todos los cristianismos, pero es un tipo de cristianismo que está plantado ahí, es un implante. Porque son marchas que aparecieron en menos de 10 años. Mientras nuestro movimiento, el movimiento feminista, tiene casi 70 años hasta que llegamos a este gran momento. Pero tocamos un centro neurálgico de todos los poderes. Entonces, rápidamente se ha colocado un implante en las calles para ver si nos detienen. La fuerza de ese implante, la fuerza de esa reacción a nuestro avance es la medida de que estamos en puertas de una nueva era. Cuidado con lo que hemos conseguido. No lo pongamos en riesgo, ¿no?, por actitudes que son realmente infantiles, ¿no?, punitivistas. Es una forma fácil de agremiarse, una forma facilista, más que fácil, de aglomerarse mediante una víctima sacrificial. Esa es la forma en que el patriarcado opera, no nosotras.